muy hermoso, mi tristeza termine. Cuando pase una desgracia, recién me acuerdo que hay un... No, aquí, hermano, siempre hay que transmitir, ¿no?, lo real. Lo que uno vive, ¿no? ¡Bum, bum, bum! ¡Li, li, li! ¡Li, li, li! ¡Pia, pia, pia! ¡Pia, pia, pia! ¡Viva Bolivia! ¡Esa onda! ¿Cómo te sientes? Hermano, feliz y alegre, ¿no?, de poder ser partícipe de esta movida. Hijo, mi barrio de alguna manera se está reuniendo a la juventud, ¿no?, haciendo cosas diferentes, sanamente, claro, diversión sana. Y dice así. Oh, 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 oh. Rap boliviano, hip hop boliviano. Rap boliviano, hip hop boliviano. Rap boliviano. Aquí en hip hop en mi barrio, compartiendo tu arte. Bien, muy bien, haciendo un poco de arte aquí con todos los muchachos. El hip hop ha hecho que mi vida cambie, es una escena más de mi vida. Y viene así. Hip hop en mi barrio, protestatario, propuesta diario. Vamos caminando. Hip hop en mi barrio, protestatario, propuesta diario. Promoviendo, vamos y canalizamos. Paz, respeto, damos. Acabó la pieza. ¿Cuánto tiempo has tomado pues hacer esta hermosura? Solo unas 2 horas, yo creo. ¿Qué tal el viaje de coche hasta La Paz? Normal, que nada, sí, por conocer La Paz. Estoy bien, desde 2 años. Qué bueno. ¿Cómo te sientes haciendo pues parte del movimiento hip hop? De la puta. Apoyar el movimiento con lo que sea serio.